Para emprender algo, primero tenés que estar atento a las ideas. ¿Cómo viene la idea? Para mí. Las ideas no se piensan, se tienen. Cuando tenés una idea, esa idea es como de alguna manera para vos y aparece virgen, que es como ponete un bar. ¿Entendés? Entonces, como todo, ahora existe todo, ya existe todo, salvo que te das una idea de una aplicación, que también que no exista. Hay que confiar, hay que trabajar, hay que capacitarse. Y hay una cosa que es como compleja a veces que uno se monta arriba. A ver, para tener una idea y avanzar hay un montón de cosas que tenés que. Cuando yo escribí la primera hoja del guión y dije, o cuando compré las primeras cinco cosas y digo, voy a poner un negocio vintage. Hay algo mega que está detrás y uno lo empieza más chiquitito. Si bien yo emprendo cosas que empiezan chiquititas y terminan grandes. Otra cosa es si tenés que hacer una inversión, por ejemplo, para hacer un bar. Pero lo que tenés que tener es creer en vos, trabajar, entender qué le vas a brindar al otro, cuál es el servicio que querés dar, no lo que querés cobrar. ¿Qué querés dar? Después, por supuesto, a lo que querés dar le pones un precio. Pero prestar un buen servicio. Creer en uno y perseguir las ideas. Y no, a veces no es para cualquiera. Que no quiere decir que. O sea que. En general, la gente cuando encara con entusiasmo algo que desea y le gusta y está dispuesto a dar el 100% de lo mejor de sí mismo, lo consigue las cosas. Pero hay mucho de que tiene que ver con eso, no solamente con un estudio de marketing. O ya que, ¿y para qué me voy a poner una panadería si acá enfrente tengo? Claro, y muchas veces uno va a fracasar, porque pasa también. Hay muchos grandes empresarios en Ah, Argentina sí, y obvio. en cualquier, sobre todo en Argentina, que han fracasado 4 o 5 veces hasta que generaron Lo algo que que les vos decís dio también tiene que ver con que emprender es una mirada positiva. total. Vos si querés emprender algo tenés que tener ganas de dar algo, de ofrecer algo, de brindar algo, una idea que se te ocurrió, que capaz que es igual a, termina siendo hacer muñequitos de crochet, pero Sí, son divinos, sí, ¿entendés? sí. Entonces, y los vendés y llegan ricos, perfumados, y te llegan a horario y a tiempo y tenés buena onda. Y todo ese tipo de cosas, bueno, pesan. Creo que como uno se comporta. Todo esto viene a otra cosa que estamos omitiendo. ¿Viste? Hay gente que dice, ay, ya sé, me voy a poner a cosa y la gente no entiende nada. Y viste que tal es un tarado y el otro es un idiota y vino el de la moto tarde y es un tarado. Y eso no ayuda. No, 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 y aparte No resta. ayuda, es Uno. conseguite el de la moto que funcione. Existe la gente que trabaja bien. Totalmente, sí. Tenés que decir a la modista o conseguirte una modista que buena onda, que sea responsable. Existe. Es una cadena de conseguir de gente más copada que sepa lo que hace, prestar un servicio de uno mismo, a ver cuándo no está prestando un buen servicio. Total. Es una cadena de interés sobre lo que uno está haciendo para brindárselo a otro. Porque la realidad es que cuando uno emprende algo o quiere obtener dinero por lo que va a vender, por, no sé, por lo Al que menos vayas en a hacer. el mediano plazo, por lo menos, quizás no al comienzo. Claro, Es sí. raro que un proyecto te dé No, al salvo que la principio. plata la ponga tu padre. Tenés, claro, tenés que remarlo un tiempo, también tenés que tener eso en cuenta. Porque hay gente también, ojo, que hay gente que tiene la teoría de que pone un negocio de lo que No, y en fuese. el medio la pasas, comes tierra y en el medio hay días que te levantás de la cama y decís, ¿cómo? ¿Qué ropa vintage? ¿A quién le voy a vender esto? Total. Pero vos mentalmente tenés que estar armado para. Y sí, pero ahí tiene que haber algo que sea el deseo, las ganas, o sea, tiene siempre, a veces que uno está para atrás, pero digo, ahí tiene que haber un impulso de vida, Sí. tiene que haber ganas, tiene que haber, no te controla nadie, tenés un emprendimiento, tenés que levantarte, te levantás solo, aunque no tengas que hacer nada y, Es un doble filo. sí, acomodar tus Porque, tiempos, decís vos. claro, es un doble filo porque uno cree que es algo simple y no lo es. Son No. varias cuestiones que se pueden hacer. Sí, es simplemente ser coherente. Si vos no vas a tener a tu jefe con un látigo atrás, en algún punto tu jefe sos vos, y no con un látigo, te tenés que tratar amorosamente, pero bueno, decir, bueno, a ver, tengo una idea, emprender, quiero vender ropa usada, ¿qué necesito? Pequeño capital para comprar la ropa. ¿Qué más? Saber elegir la ropa, saber dónde la voy a comprar, saber que la voy a acondicionar y no la voy a vender sucia, ni manchada, ni con agujeros. Sacarle una foto.
sistematizar la idea, digamos. Voy a vender café en la calle. ¿Cómo hago para que no se me enfríe el café? No sé cómo decirte. ¿O cómo hago para ir a un lugar donde no hayas café? Prever ciertas cuestiones que son... Sí, te digo por querer, no sé, viste, empezar a hacer algo, uñas esculpidas. De todo hay mucho también. Sí. Lo que uno tiene que hacer es eso, la clientela, perseverar, estar dispuesto a cambiar. El mundo cambia muy rápido y vos vendías las cosas de una manera, al otro día no se venden más así. Estar dispuesta a ir muy rápido. Perfecto. Jazmín, sos muy amable y muchísimas gracias. Bueno, gracias, un gusto conocerte. Ojalá que guste la entrevista. Obvio. Y tengo muchas ganas de verla. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.